Quería también comentar con ustedes, sin duda, entre los desafíos globales a los que me refería eh, que están siendo analizados en esta Asamblea General de Naciones Unidas, eh, los fenómenos migratorios eh, son uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, acentuados ahora no solo por las condiciones alimentarias, sino también, en buena medida, por las condiciones eh, del clima. Y en nuestro país, como frontera sur eh, de Europa, tenemos eh, algunos territorios que están afrontando eh, de manera ejemplarizante ese, esa atención a los menores que llegan. A nuestra eh, frontera, los menores no acompañados. Concretamente, lo que hacemos en la reunión de hoy es eh, aprobar una financiación para la comunidad autónoma de Canarias, para las ciudades de Ceuta y Melilla, con un total de 15 millones de euros que se distribuyen en 6 millones para Canarias y 4,5 millones para cada una de las comunidades de las ciudades eh, autónomas, para eh, contribuir con ellas en ese especial. Eh, esfuerzo que están haciendo estos territorios eh, como primera línea de atención a estos jóvenes no acompañados. Eh, este, el destino de estos fondos, de estos recursos públicos, es emprestar la asistencia necesaria, en primer lugar de acogida, la inmediata, pero también otras actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial a estos menores. Y una última reflexión en relación a este acuerdo: estos territorios están más afectados, en tanto tienen la proximidad con estos eh, menores eh, migrantes, pero eh, la reflexión que hace el Gobierno con todas las comunidades autónomas es la necesidad de que todos trabajemos para, igual que se produce en el contexto europeo, hacernos cargo de esta responsabilidad compartida de abordar esta emergencia cuando llegan los menores a eh, España y al conjunto de, de Europa. Esto es lo que yo quería trasladarles y ahora voy a dejar la palabra en primer lugar a la vicepresidenta Tercera. Muchas gracias.